estar impuesto como, tanto como el Ministerio de Relaciones Exteriores, como Gobernación, espacios para que nuestros migrantes retornados puedan registrarse, puedan acreditarse. Estaremos iniciando el 24 de julio en Paltas, en conjunto a las jefaturas políticas, el 25 en Cariamanga, el 26 en Vilcabamba, 27 y 28 en Macará, los días en Macará, por la alta presencia que tenemos de migrantes retornados. Es importante salvaguardar, cuidar, estar atentos a nuestros migrantes retornados y para ello se ha hecho esta campaña itinerante de la Cancillería, el día llega a tu zona. Vamos a dar la acreditación a nuestros migrantes retornados que tienen hasta el 6 de agosto para poderse acreditar. Y solamente necesitan tres requisitos: que nos den la cédula de identidad o el pasaporte, que nos demuestren que efectivamente estuvieron fuera del país con dos documentos y también el movimiento migratorio. También vamos a ofrecer las visas, visas para residentes temporales, visas para ciudadanos que quieran radicarse definitivamente en nuestro país y también todos los servicios que da la Cancillería.